G.I. Joe. G.I. Joe. G.I. Joe. G.I. Joe. Saluditos. Gracias, gracias, gracias por andar por aquí. Ya casi termino, Mustrillo. Ya casi termino. Ya estamos aquí. Estoy esperando. De hecho, faltan 3 minutos para que pueda meter presión, Mustrillo. ¿Cómo están? Gracias por sintonizar este podcast de Pokémon GO, el emisario de las buenas vibras. Solamente tengo que ponerle que... Ah, que estoy aquí en Pokémon GO. ¿Sí salió? Ah, bueno. Voy a volver a poner. Sí, sí salió. Entonces dice que estoy en Pokémon GO, ¿verdad? Saludillos. Pues bueno, gracias por sintonizar este podcast de Pokémon GO, el emisario de las buenas vibras aquí vigente. Señores, quiero agradecerle a Irving, Oscar Díaz, Martín Ibarra, Rodrigo Álvarez González, el Boris, Aldo Eduardo Vázquez, Dani Betancourt, Jesús González, Valentín Ramírez, Luis Ponce, Rubén Yara y José Hernández, igual que Ángel Pérez. Gracias por compartir el directo. Señores, ¿cómo están? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ay, 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 ay. ¿Sí aparece que estoy jugando Pokémon GO, monstrillos? Pregunta seria. Pregunta seria. ¿Sí, sí aparece que estoy jugando Pokémon GO? Déjame, me pongo aquí. Ojalá y sí, porque si no, pues ya yo. Ya me aparece, o sea, sí me aparece que estoy jugando Pokémon GO. Ahí está, ahora sí me aparece. Pues bueno, déjame entonces. Argenis, Cristian, Edgar, Carlos, Velasco. Gracias, oigan, ¿saben qué? Agarré una técnica, creo que ya sé qué voy a hacer para poder ver todo sin que esté aquí vivito y coleando. Lo quitamos esto, quitamos el otro. Y ahora sí ya lo puedo ver. Ahí está. Déjame lo hago más grande. Y listo. Creo que ahí estamos. Pues bueno, saluditos, monstruos. Estoy esperando 1 minuto para poder comenzar la liga. Gracias a la gente que se está uniendo. Esperemos tener buenas vibras. Y pues nada, hoy sí vengo ya positivo. Ya vengo con buena vibra. Ya no vengo a pelearme con nadie. Ya estoy bien. Así que G.I. Joe. Andrés Incapié, Manita Fai, saluditos desde Twist. Luke Locura, saluditos, Locura. Te saludo, saluditos. Muchas gracias a toda la gente, como les dije. Martín, saluditos, Dani, Cristian. Oye, Cristian García, jugué la jungla, Jugué la jungla, Mustrillo, para que sepan. Le hice caso. Gracias por la donación de ese rato, Cristian. Ya jugué la jungla. Ahí están los clips, ¿ok? Yasmín. Hola, saluditos, nueva seguidora, gracias. Pues vámonos con los combates, esperamos poder tener bastantitos wins. Estamos en la Master Sin Límites y a toda la gente de Facebook Gaming los invito a que por favor me dejen corazoncitos en el directo para poder darle con Tokio, Japón. Voy a meter a Dialga versus Dialga, yo tengo mucho PC, digo mucho CP. Bueno, pues sí, lo que sea, mucho CP. Y el oponente no. El problema de esta situación... es que, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Buenas noches, monstruo. Mándame la bendición para que mañana me salga un Heracross Shiny. Suerte en los combates. En el nombre de Arceus, de Mew y del Supreme Victory. Que te vaya muy bien en los combates. Yo, bueno, en las incursiones, yo ya tengo a mi Heracross Shiny. Ahorita se los enseño, ¿ok? Ahí. Tengo que llegar yo primero a aventarle el cabeza de hierro y perdemos el Speedy. ¿Creen que me tumbe el cabeza de hierro? ¿Creen que me tumbe el cabeza de hierro? Iron Head no me tumbó. Llegué al cabeza de hierro. Yo tengo más PC. Tengo que ganarle. Pero pues G.I. Joe. Señores, ¿alguien me puede confirmar si la voz, la música, el avatar, todo está bien, perfecto? Ganamos el lead, señores, en la Masters Sin Límites. En la liga en donde el emisario de las buenas vibras, el que ya está bien del cráneo, juega como un monstruo, como Bruce Lee, y metemos Togekiss versus Giratina. Este equipo es un equipo el cual siempre llega a leyenda en muchas situaciones. Así que vamos a ver si tenemos la oportunidad de que nosotros también podamos llegar a leyenda. Acabamos de llegar a Rango Ace. No es que tenga muchas ganas y que diga yo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver si puedo llegar y no puedo llegar. Pero señores, si llegamos estaría genial. La pose de leyenda de este año, digo, de esta temporada, está bonita. Todo al 4K, gracias Cristian, Robert, equipo de mexicanos, eso, Ángel, gracias, Alfredo, Okami, Rubén Yarra, gracias, dice que rollo Charlie, saludos bro, gracias, Sebastián, gracias por apoyarme y ver el stream ahorita ando con muy buenas vibras, ahora sí ando bien positivo
y tengo muchas ganas de darle con todo, pero si ustedes me pueden apoyar levantando las manos, o si no levanten, mejor no levanten las manos, mejor hagan tap, 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 tap a los de Facebook Gaming, ¿ok? Y pues a los de YouTube, si quieren poner corazoncitos, estaré bien. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Saluditos! Pepi Ávila, muchísimas gracias por esas 100 estrellas y gracias por hacer que mi contenido no sea en vano. Arigato Godaimas, este combate no sé si lo vaya a ganar este en específico, pero te dedico todo mi corazón y esperemos poder ganarlo. Voy a tener que proteger porque pensaba que iba a ser el Focus Blast. Y señores, qué picudo es Mewtwo. ¿Por qué cuando yo traigo un Pokémon que necesito que la aviente en onda certera, el oponente trae onda certera? Pero cuando yo quiero que no traiga onda certera, bueno, cuando quiero que traiga onda certera, no lo trae. Es una falta de respeto, señores. Vamos a aventarle cabeza de hierro, el Iron Head, y vamos a ver si podemos meter presión, ¿ok? Black Tahiro, saluditos. Paula, saluditos. Dialga contra Dialga, es correcto. No voy a proteger, me duele mucho. Sinceramente, me encantaría poder meter presión. Tony Acosta, dice, hello, this is the Riverside. What's up, buddy? What's up, Tony Acosta? A toda la gente de los United States y a los mexicanos. Saluditos, Mexas. Saluditos, United States. Y también quiero saludar a toda la gente que es de Latinoamérica, que está apoyando el directo y dice, yo soy de Argentina, de Perú, de Nicaragua, de Ecuador, del Supreme Victory, de donde sea que estén viéndolo. Y para la gente que tengo gente suscriptora de Europa, saluditos. Y para la gente que es de Japón, arigato. Y para la gente que sí, no, no, sí. Y señores, creo que me van a meter presión. Por eso este combate no lo quería dedicar. Pero me encantaría bustearme para ponerle mucha enjundia. ¡Ufa, marufa! ¡Cambiamos, señores! Metemos básicos y si el oponente trae... ¡Hijo es su mecha! Y trae disparo lodo. Aquí está la situación, monstruos. Me estoy arriesgando. Es que le pude haber aventado bola sombra. Pero me quiero arriesgar a ver si me puedo bustear. ¡Y me busteé! ¡Me busteé! ¡Tengo que aguantarlo! ¡Tengo que dedicar este combate a Tepi Ávila! Por la donación, el primer donador de esta noche. No me avientes enfado. Bueno, déjame aguantarlo, señores. Hijo es su mecha, giratina fusionado con otro giratina. Defensa y ataque. En esta situación, dame chance. Y toma, señores. Llega Dialga y Giratina dice, dedícale el combate a Ricardo Flores Beltrán y también a este Tepi Ávila. Gracias por las estrellitas, Ricardo y Tepi. Muchas gracias por apoyar. Esas 100 estrellas me dieron fuerza para poder darle a los dioses nórdicos el amor, señores. El equipo está haciendo maravillas. Niantic le está pegando a la pared. Ya buscó a gente que quiera darme counter. Yo tengo mucho miedo. ¡Muchas gracias! ¡No, hombre, muchísimas gracias! Gracias, mi Ávila. Muchísimas gracias. Y, señores, vámonos con el siguiente combate que tengo mucho miedo, pero miedo de amor, señores. ¡Ay, ay, ay, ay! Y Mewtwo versus... A ver, traía Kyogre. Yo traigo a lo que viene siendo Giratina. Así que cuando cambió y puso a Mewtwo, se me hace algo absurdo el que haya hecho eso. Y les voy a decir por qué, monstruitos. Porque, ¿por qué haces eso si sabes que Mewtwo no le va a poder ganar a Giratina? Y si no tiene escudos, ahorita le voy a aventar un Cometa Draco. Lo voy a mandar al Valhalla, al Kyogre. Mario Avina, Eduardo Cardona, Guillermo Sasori, Yair, gracias por los corazones. Vamos a meter básicos, 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 básicos. Aventamos el Omnivius. Bueno, Oblivius, perdón, el Oblivius. Omnivius. Bueno, lo que sea. El basto, esa cosa. Ricardo, Andri. Uf, ya me está dando miedo. No, pues no voy a proteger, ¿o sí? No sé. No sé. ¿Y tú qué harías en este momento? Voy a proteger. El oponente avienta onda mental. Sabe que... Vamos a... ¡Y! Me va a aventar bola sombra. ¡Kefe! ¡Saludillos! Ya van dos veces que le ganas a tu Hard Quanter. Es correcto, Lalita, porque el corazón de las cartas, Alex Núñez, es... amor. Señores, aquí tengo una mala opción. Aquí la regué, de hecho, ¿eh? Aquí la regué, monstrillos. La regué demasiado y les voy a decir por qué. Porque tenía que haber metido a Toekis. Tenía que haber metido a Toekis que aventara cabeza de hierro y luego
Yo le aventaba el bola sombra. Puede que la reguemos, monstruillos. Yo creo que sí la regamos, pero... Ahí va. Cabeza de hierro. Draco Meteoro se baja la defensa. Yo tengo a Toekis al full vida. Tengo a Dialga con energía. Vamos a meter a Toekis para poder farmear. El oponente mete a Kyogre. Aquí la regué. De hecho, andaba muy emocionado. No debía haber hecho eso para poder ganar. El oponente no puede aventar Pulso Primigenio ni Ventisca. Y obviamente Trueno tampoco. Tiene que estar aventando puro Surf. Si me da chance de poder llegar a poder pasado y tuviéramos esa suerte de poder bustearnos, estaríamos ganando. El problema de esta situación es que necesito bajarle más energía para poder tener energía, para poder meter presión. Cambiamos aquí, aventamos este ataque que no sé si sea... que se pueda llevar a este monstruo de este momento, pero un básico. Y... ¡hijo de su mecha! La regué, pero... Por favor, aguántalo, lo aguantamos. Metemos ese básico, señores. ¡Hijo de su mecha! La estoy viendo bien difícil, no, hombre. La regué. ¡Ay, Dios mío! Este combate, yo fui el que me metí presión. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi cabecita! ¡Ay, ay, ay! Este fue una regazón mía. Cuando metí a Dialga, ya estaba metiendo básicos. Tenía que haber metido a este Togekiss para que Togekiss le bajara chakra, aventara cabeza de hierro. Y luego yo metiera a Dialga y otro cabeza de hierro a Dialga y luego cometa Draco. Para luego aventarle bola sombra, lo desperdiciamos mucho. Ay, pues bueno. Ni hablar, pues ya la regué, ya que este combate posiblemente lo podía ganar muy bien. Lo tenía todo planeado en mi mente, pero al momento de switchar, switché mal. Cabeza de hierro a lo que viene siendo Toekis. Ganamos un poquito de energía porque el oponente traía Dragonite. Pero vamos a ver a seguir adelante. La regué, me duele mucho, estoy enojado conmigo mismo. Pero bueno, ustedes vieron el error, ustedes no lo vuelvan a hacer. Y G.I. Joe, aquí voy a proteger, monstrillos. Me lo quiero llevar a básicos y me lo puedo llevar. ¿Sí? Me lo puedo llevar, monstrillos. Me lo puedo llevar. Así que dame chance. Adrián Ávila, Belizar, Jason, Alan, Lobo, Steven, muchísimas gracias por andar por ahí. Aventamos esto. Vamos a aventar Cometa Draco. El oponente avienta. Ya no vi ni qué. ¿Cuál aventó? ¿Cuál fue el que aventó? No me acuerdo, monstrillos. No me acuerdo qué aventó, monstrillos. No me acuerdo. Protege, ok. No me gusta esta situación para nada, monstrillos. Pero creo que puedo llegar a cabeza de hierro. No puede ser. ¡Qué locura, monstruos! El oponente que trae a Dragonite. Ok, vamos a meter este monstruo. Para poder ganar, me lo tengo que llevar a básicos. Aquí el oponente se la bañó. Me faltó al respeto, pero no puedo proteger en este momento. Vamos a ver qué es lo que hace. Él tiene que switchar o meterme presión. No sé qué va a hacer. Híjole, me duele. Voy a proteger, tengo que hacer que switche el oponente para yo farmearme. Aventamos el ataque, que no acuerdo cómo se llama en español, monstruillos. Aventamos el ataque, protegerás y protege. Uf, ¡nos busteamos! ¡Giratina, dice Charlie! El error de hace poquito, no te preocupes, a veces pasa. Ahorita va a switchar y te voy a meter al Toekis, señores. Esto es lo que va a pasar, señores. Cambio Toekis versus Dragonite. El oponente le dio miedo. Mientras que no tenga Vendaval, que no puede ser posible que lo tenga, tiene que tener Garra Dragón y Fuerza Bruta. Pero si lo tiene, se supa. ¡Ufa marufa! Ese superpower me pegó durísimo. Vamos a farmearnos, señores. No podemos esperar más. Ya tenemos casi el poder pasado. Vamos a aventar el poder pasado. Y señores, dame chance. Y señores, ganamos el combate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señores! Vamos a meter presión. ¿Qué pasó? Ah, ok, perfecto. Yo llego a qué horas entonces. Perfecto, ahí voy a estar, mamá. Sí, claro, adiós, mamá, te cuido. Bueno, perdón. Estábamos en algo muy emocionante, pero pues tengo que, ¿cómo se llama? Que responder llamadas de diosas nórdicas. Y pues lógicamente un vikingo siempre tiene que apoyar a su madre en donde sea.
Así que, bueno, ganamos el combate, señores. Eso es lo más importante. Se ganó el combate gracias a los Arceus. Y vamos a darle con todo, señores. ¿Ok? ¡Ay! Señores, Giratina versus Kyogre. Tengo buena posición. No son efectivos los ataques. El problema va a ser Ufa Marufa. El Ho-Ho. Vamos a aventarle el Omnibus Wind. A ver si podemos meter presión. Dice la vieja confiable. Sigue funcionando aún con todo ese meta. Es correcto, Lalita. Le metemos presión. Bustéate, maldita sea. Y no se bustea. Vamos a aventarle el Omnibus Wind. Cargamos hasta bola sombra y a ver qué pasa. Ay, ay, ay. Mete presión. El oponente protege. Bustéate, Charlie. Nos busteamos de nuevo. Nos busteamos de nuevo, monstruitos. Tenemos una defensa brutal. No puedo perderlo. No me bajes el maldito ataque. No me lo bajó, monstruillos. Ya tenemos todo para poder meter presión. Vamos a aventarle bola sombra. Y no puede ser posible que el oponente haya hecho esto. Esto es una falsedad, monstruillos. ¿Cómo puede ser posible? Me avienta pájaro osado. No me gusta para nada lo que acaba de hacer porque yo aventé bola sombra. Y el oponente protege. Bueno, me gana el Speed Tie, más que nada, monstruillos. Es una falta de respeto nórdico, pero bueno. Vamos a Ufa Marufa, Chernias. Me voy a ir directo a aventarle el bola sombra, monstruillos, para poder meterle presión. Si no protege, le va a doler durísimo. Y nosotros tenemos a Toekis que podemos aguantar lo que viene siendo el Moonblast una vez. Así que G.I. Joe, el oponente se está sobrefarmeando. Eso no me gusta mucho, pero sabemos que a Kyogre nos lo vamos a llevar al Valhalla. Digo, perdón, al Chernias nos lo vamos a llevar pues con un ataquecillo ahí, con unos basiquitos, así que no voy a proteger. Vamos a ver qué es lo que hace el oponente. Ufa. Ay, ay, ay. Álvaro, Leonardo, gracias, Cristian, Daniel, Alex Núñez, Eduardo Morales, gracias por dejar ahí corazoncitos. Vamos a meter presión, meter versión. Y el oponente cambia, señores. Vamos a meterle básicos. Aquí tenemos una situación. El oponente me puede aventar ventisca o me puede aventar alguna cosa que me pueda meter presión, pero no me acuerdo. Ya me puse nervioso. No conté los básicos y me avienta surf. No me acuerdo. No me acordaba qué onda que me había aventado, pero bueno, vamos a meterle presión, presión, presión. Vamos a farmear un poquito más. Aquí voy a aventar cabeza de hierro y voy a poder aguantar el close combat, que se va a bajar la defensa y el ataque, ¿no? No me acuerdo, pero creo que nada más tiene algo por ahí. Sí aguanto el close combat. El oponente tiene que gastar energía. Se avienta los dos close combat, se va a ir al Valhalla, ¿sí? Tepi Ávila, muchísimas gracias por andar por ahí. Dejando corazoncitos, vamos a meterle presión. Iron Head, dame chance y ganamos el combate, señores. Me hubiera encantado poder haber hecho 5-0 en esta full narración del directo de Charlie Pastrana, pero no pude. No pude hacer el 5-0 porque en las películas no siempre se tiene que ganar para divertirse, ¿sí? Así que G.I. Joe, señores, si les gusta el maldito directo, pongan corazoncitos, pongan likes. Es que me da pena, Charlie, pues nadie te está viendo. Pon corazones. Por favor, mínimo eso. Si quieres, puedes donarme $4,000 para poder comprarme unas cositas que me faltan para el santuario. Si quieres donarlo, pues... ¡Vámonos! Buena posición. A ver, que por cierto, monstrillos, los que quieran también... Esto no es obligatorio, ¿verdad? Pero se me había olvidado que lo voy a estar poniendo fijo. ¡Ay, esas chanclas! Lo voy a estar poniendo fijo, monstrillos. Los que quieran apoyar el contenido, más que nada para el Continental de Nueva Orleans y el Mundial de Pokémon, monstrillos, los estoy invitando a que si quieren ser patrocinadores, pueden patrocinar cualquier cosa que ustedes quieran. Ahí pueden nada más, simplemente ahí te van para los tacos de trompo de Dubai o lo que sea. Y vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Recuerden que también, obviamente, si tú quieres apoyar el contenido, se te agradece. Y en la gorra, voy a llevar dos gorras al mundial. Una gorra de color morado y una gorra de color verde, monstruos. Esas son las gorras que voy a usar en el mundial. Y van a llevar unos parchecitos con los nombres de los colaboradores. Bueno, no de los colaboradores, sino de los patrocinadores que han estado en este año patrocinando. Ejemplo, este Vini y este, ¿cómo se llama? Javier Galindo. Ellos van a estar ahí en esas gorras. Va a haber varias personitas más, monstrillos. Así que si quieren apoyar el contenido, lo pueden hacer. Y pues ahí pueden apoyar, ¿verdad?
Obviamente no es obligatorio, pero si lo quieren hacer, estaría genial. Y aquí estoy para poder aceptarlo, Lolitas. Obviamente queremos pasárnosla bien, que no tengamos frío, que no tengamos pensamientos de que nos van a dar patatún, pero si se puede, se puede. Si no, no. No es obligatorio, ¿verdad? Déjenme poner una cosita aquí. A ver. Voy a proteger porque me puse nervioso ahorita mientras que estaba platicando. No conté los básicos mentales. Entonces no sé si me vaya a aventar ventisco o no. Ya la regamos en este momento. Entonces, si me va a aventar ventisca, pues ya lo aventó. Surf. Perfecto. Ufa, marufa. Vamos a aventar cabeza de hierro. El problema de esta situación es que tal vez este combate no lo pueda ganar porque pues se me fue Toex. Y el problema de esta situación es que el encanto pega brutal. Tendríamos que llegar antes de que nos aviente el ataque, para poder meter presión. Aviento cabeza de hierro, que sí pude. Y ahora sí ya no va, va a escudar y voy a tratar. ¡Hala! Cambiamos de inmediato para tener a este monstruo vivito y coleando. Vamos a meter básicos. Ya se me olvidó qué Pokémon era. Ojalá y no me vaya a meter presión antes. Me lo llevé. No sé qué Pokémon traía. Ya se me olvidó. Ah, era Kyogre. Perfecto. No, pues ya. Si todo sale bien, ganamos el combate. A menos de que tenga ventisca. Es que ahora sí no conté los básicos, monstruillos. Pido disculpas. Ojalá y se busté. Pero ya no se movió. Vamos a aventarle este ataque y a dormir a su casa. Gracias, Alex. Gracias, monstruillo, por decirme. Gracias, Rodrigo. Se les agradece. Vamos a poner esto. Donaciones para el mundial y continental. Ahí está. Y listo. Ahí está. Voy a dejar este comentario fijado. Obviamente, si ustedes quieren apoyar, lo pueden hacer. Si no, no. No pasa nada. Pero se les agradece. Vámonos con los combates. Todo perfecto. Y yo que me alegro. Ay, oigan, si estoy haciendo full narración, ¿eh? Ventas, Cristian, Miguel B, J. Martín, César, Miguel B, Jesús y León. Igual que Cristian, gracias. El oponente pone a Toex. Aquí voy a farmear, voy a switchar en este momento. Puede aventar puro puño fuego. El oponente puso a Kyogre de Elite. ¿Alguien que me pueda confirmar? ¿Me puso a Kyogre de Elite? Si me puso a Kyogre de Elite, entonces pues no debemos de proteger, ¿no? No debemos de proteger. ¿Qué puso? Nada más díganme si... ¿Qué puso? No me acuerdo. ¿Qué para qué protejo? O sea, sí debo de proteger. Pero la idea es que de hecho ya se cargó muchos puño fuego. Ay, ay, ay. Jesús, qué bueno. Pues gracias por apoyar el contenido, Lalita. Cayó Leril, gracias. Qué bueno entonces que te gusta mi contenido. Espero que sigas viendo el contenido. Recuerden que todos los días vamos a hacer directo. Bueno, hacemos directo de lunes a viernes. Hacemos directo a las 7 de la noche. Es el horario correcto. Pero regularmente a veces se me va el avión y lo hago a las 8. Pero si no, 7 a 8. Ese es el horario en el que voy a estar haciendo el directo en la tarde, como siempre lo hago a esa hora. Y el otro directo es a medianoche, monstruos, ¿sí? Un directo a medianoche. Siempre lo he hecho. De hecho, el primer directo que hice fue a medianoche. Los fines de semana, si tengo tiempo, o sea, si no estoy compitiendo o no estoy haciendo algún favor o no estoy con mi mamita o algo, voy a estar para ustedes, voy a hacer directo y listo. Tengo que hacer directo en la otra página, estoy calando algunas cositas para jugar ahí algo paike y ojalá y se pueda. Aquí vamos a aventarle viento aciago, ya me acordé que era viento aciago en español. Viento aciago. Para ver, protege, busteate, por favor. No se bustea, pero el oponente me quiere meter presión. ¿Qué tendrá el oponente? No sé. Dice, oh Dios del Olimpo. Dice, no me pierdo tus videos. No me pierdo tus... Ahorita se me va. Que de hecho no me... No me pierdo tus videos, tus narraciones. Le pone sabor al juego. Daniel López. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido, viéndolo todos los días.
De nombre de Arceus, de mío y del Supreme Victory, que te vaya muy bien a donde vayas y que te vaya tan bien que ganes 2 millones de dólares y que me puedas regalar uno. Vamos a aventar viento aciago, señores. Si me busteo, no estaría nada mal, pero no quiero bustearme. Lo que quiero es tumbar a ese Melmetal. Nos lo llevamos, cambiamos, señores. Kyogre dice, es mi momento de brillar. A brillar los Chinese a su casa, que no lo queremos aquí, señores. G.I. Joe, ganamos el combate. Ganamos el combate, Lalitas. Sí se pudo. Sí se pudo, Lalitas. Sí se pudo. Que no se ha actualizado el chat este. A ver. ¿Por qué no se actualizó? Ah, no, no se actualiza, pero bueno. Ahí está. Ah, caray, Lobo Uribe. Muchísimas gracias por las 10 estrellas, Mustrillo. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Dice, me voy a dormir. Sigue dándoles love. Te quiero mucho, monstruo. Gracias, Lalita. Pórtate bien y come frutas y verduras. Gracias por las estrellotas. Bruno, Enrique, Aarón, Daniel, gracias por los corazoncillos, ¿eh? Oye, Charlie, ¿cómo sabes cuándo un Pokémon se bustea? Porque se sube el ataque y le, bueno, porque ahí dice que se busteó. Jesús, ¿ok? Viento aciago, es correcto. Benja, saluditos. Beliazar dice, hola, hola. César, estabas pensando en Mega Heracross. Es correcto. Es correcto. Estamos en una situación en la que voy a meter a Dialga porque el oponente trae disparo lodo. Entonces creo que tengo un poquito de ventaja porque no trae cola dragón. ¿Podría ser? No sé. No sé, no sé. No sé. Ah, ya se actualizaron. Me aventó tierra viva. El oponente mete a Dialga. Voy a aventarle cabeza de hierro y el que sigue así va a ser Cometa Draco. Dice Lugo. Dice, ¿me añades a Pokémon GO? Porfa, añádeme. Claro que te voy a añadir. Aplástale al botón de suscripción en donde viene siendo el Facebook Gaming y con mucho gusto te agrego, Lalita. Con mucho gusto te agrego. Así que ya vele haciendo para que yo te pueda dar puro love. El oponente avienta Iron Head, lo aguanté y casi me manda al Valhalla, ¿sí? César Mendoza dice, saludo Charlie, aquí andamos viendo cómo das puro love. Muchísimas gracias. Ya ando con la actitud positiva. Es que siempre que se me baja el chakra, la actitud, no gano combates, pero ahorita ya ando positivo, ya no me enojo de nada y ahorita andamos al 100, ¿eh? Al 100. Ok, Mewtwo, una situación en la que yo aquí tengo una posición más o menos. ¿Me pueden decir cuál era el primer Pokémon que ya se me olvidó, por favor? Lo más rápido posible antes de que me vayan a dar patatún. Porque el que sea, pónganme nada más quién era, porque, híjole, aquí no protegí. Ah, era Garchomp. Ganamos el combate. Ganamos el combate. Gracias, gracias. Aunque me lo dijeron ya cuando le aplasté el nombre, pues dale, ¿eh? Te doy mi nombre y me añades, porfa. Lugo, claro, pero tienes que ser colaborador. Si no, no se puede, Lolita, porque ese es el beneficio de los colaboradores. Ganamos el combate con lágrimas en nuestros ojos. Pudimos ganar el combate. Estoy muy feliz y vamos a meter presión, señores. Me hubiera encantado poder hacer un 20-0, pero pues es que en la película así tiene que ser, monstruillos. Aventamos poder pasado que si se busteara, pues estaría súper épico. Que por cierto, para las personas que me llegaran a preguntar, el equipo que traes, ¿cuáles son los IVs? Los tres Pokémon son 100 IVs, mejor amigo nivel 51. 100 IVs, mejor amigo nivel 51, los tres. Maxeados nivel 51. Ganamos el combate, Giratina. Dice, no me puedes ganar porque yo soy omnipotente. Y ganamos el combate con la vieja confiable. Un equipo que puede meter presión. Y vamos a ver. Oiga, ¿no me dijeron qué pose es la de leyenda en esta temporada? ¿Está padre? ¿Es una pose buena de leyenda? Dice, ¿qué tengo que hacer para jugar con vos? Tienes que ser colaborador. Así de simple. Charlie, solamente quiere suscripciones. Las suscripciones son para poder darle de comer a mis perritos, Laritas. Por si alguien me quiere criticar, recuerden que se les agradece demasiado a la gente que colabora. Cada suscripción es croquetas para mi perrito. Bueno, mis 15 perritos, el santuario, pagar la renta y todo eso. Así que vamos a darle. Señores, tenemos a Giratina versus Lugia en una situación en la que debería de cambiar. ¿Valdrá la pena que yo cambie?
No lo sé. El oponente le voy a aventar bola sombra. Pero me estoy arriesgando porque Lugia es un tanque y tal vez no quiera proteger por lo mismo. Pero nos dimos cuenta de que no. Ahora sí el oponente quiere meter presión. Esta situación sí se me complica, monstrillos. Porque yo tenía que haberlo baiteado, pero me quise arriesgar a ver qué pasaba. Pero pues bueno, me metió presión. Aquí voy a farmear un poquito más. Le voy a aventar bola sombra, dándole a entender que farmeé un poco más para poder baitearlo. Pero si no protege, es excelente. Sí, excelente. Ahora si no protege, buena posición. Proteger o no proteger, espero que no me meta presión, ¿sí? Espero que no me meta presión. Pude aguantarlo. El oponente mete a Dialga. Yo tengo que meter a Toekis. Metió dos básicos. Así que yo voy a tener que meterle presión. Tiene todavía Lugia. Eso es un comodín que no me sirve de nada que lo tenga. Tengo que proteger. Pero quiero hacer el switcheo justamente en el momento en el que vaya a ser cabeza de hierro, señores. Así que hay que tener un buen tino para que no me vaya a faltar respeto. Si me llegara a bustear, estaría fantástico. Aquí sería épico. El problema es, ¿cuál es el último Pokémon? ¿Dialga vale la pena tenerlo? ¿O qué onda, verdad? Esa es la situación. Cambiamos, metemos básico, señores. ¡Y! ¡Ay! Me estoy arriesgando demasiado. Me aventó Cometa Draco. ¡Iron Head! ¡Buena posición, señores! Lugia está ahí. Me lo llevo cuando quiera. Mewtwo, perfecta posición. Posiblemente el oponente me va a querer aventar el switcheo. Le aviento cabeza de hierro. Yo ya tengo energía. ¿No aventé el ataque o sí lo aventé? No me acuerdo, pero creo que tengo un poquito de energía. Me encantaría que switchara justamente en el momento en el que tiene el ataque para yo poder farmearme un poquito más. Si le pudiera aventar algo, se está farmeando demasiado. Yo creo que sí vamos a perder el combate, pero pues bueno, me la pasé bien. Que no me aviente bola sombra. Onda mental no me tumba y el oponente está entre... Uf, eso es lo que quería, pero lástima, no es lo que yo pensaba. Sí tengo mucha energía, pero tal vez un onda mental sí me va a llevar al Valhalla. De hecho, pues ya tiene dos, entonces hubiera estado padre que el oponente, ¿cómo se llama? Se fuera Lugia y que quedara Dialga, que sea la situación que quería, pero no se pudo. Perdemos el combate, me duele mucho, pero bueno. A seguir adelante. No estuvo mal el combate. No estuvo mal el combate, pero le metimos presión. Ay. Ay, ay, ay. Ok. Comenzamos con una situación que no me gusta para nada, monstruos. No me gusta para nada. Voy a cambiar Dialga versus Dialga. Me sobrefarmé un poquito porque quiero pensar que puedo hacer cosas aquí, pero no sé qué pueda hacer. El oponente me va a querer meter presión y no sé. Y no sé. Cabeza de hierro switchó a Lugia. En esta situación, no sé. Es que ya saben, en el primer ataque, el oponente protegió. Pero es que aquí es Dialga. La aviento cabeza de hierro, pero me mete presión. Aquí no protege, obviamente. El problema es que yo creo que ya perdimos. Sinceramente, yo creo que ya perdimos porque tenemos nada más un escudo. Dialga se sobrefarmió. Tiene ahí tal vez casi un cabeza de hierro. Entonces, G.I. Joe. Podría yo arriesgarme, pero no sé. Vamos a ver, Juanito, saluditos. Llegué a nivel 20, pero perdí 300 puntos. Ya, Joe. Creo que se puede ahí meter presión. Creo que puedo llegar. Aventó el ataque, se puso nervioso. Yo aquí tengo una ventajilla que puedo... meter a Togekiss y tratar de que no me vaya a aventar un ataque. No creo, está muy difícil. Hasta yo creo que me podría aventar Aerochorro si se lo da. Yo creo que si llega Aerochorro. No puedo proteger. Ojalá y nos vayamos. Pues ahí está, Ahí está. Dice, menos una sub. Bueno, pues lárgate. No pasa nada. Si no te gusta mi contenido, te puedes largar. Sí, no pasa nada, Lalita. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Si tú crees que porque no te agrego a Pokémon Go,
necesitas, pues, quieres, ya sabes, irte, pues lárgate. No pasa nada, pero no puedo agregarte si los colaboradores pagan una suscripción porque yo tengo que agregarte a ti. Ellos apoyan mi contenido. Yo sé que tú eres una suscriptora que apoya mucho el contenido viéndolo o en una nueva suscriptora, pero pues no me falta respeto, Lolita. Recuerden que hay que darle beneficio a los colaboradores. No porque, imagínate, yo sé que los dos son iguales. Los dos apoyan el contenido, me apoyan, me miran cuando estoy aquí, pero pues obviamente uno tiene algo, ¿verdad? Y hay que apoyarlo, ¿sí? Dice, sí, que se largue. No, tampoco. O sea, sí me explico esa situación. O sea, yo entiendo que quieres que te agregue a Pokémon Go, pero solamente tengo tiempo para poder abrir regalos de los colaboradores. Si agrego a 500, como lo hice hace tiempo, que tenía como 350 personas y pues no eran los colaboradores, ¿verdad? Pues ahí me di patatún. ¿Cuándo es el mundial al que vas, mi Charlie? Daniel Saldaña. El mundial es el 16 al 18 de agosto, monstruos. El 16 al 18 de agosto, ¿sí? Recomiéndame algo para farmear polvos. Quiero jugar en la Master, pero imposible subir a mis... Monstruo, Fernando Solanín, yo te recomiendo, monstruo, que siempre hagas... Bueno, si vas a hacer incursiones, hay que poner el trozo estrella para que te dé polvitos estelares. También hay que... creo que si le pones el primal, un Pokémon primal, te va a dar puntos o algo así. Aparte de eso, obviamente en los Community Day siempre hay que tratar. Y una cosa muy importante, recuerda que cuando son 7 días de captura y de... Pues sí, 7 días de captura, acuérdate de poner un trocito de un trozo estrella para que tú avientes el... ¿Cómo se llama? Activas el trozo estrella, capturas al Pokémon antes del trozo estrella y así te den demasiados puntos, ¿sí? Y será mentira, me está gustando mucho. Gracias, Lugo. Qué bueno que te gusta, qué bueno que entendiste la situación. Aún te mando un beso. Charlie, ¿cuántos años tienes? Cristian García, no me acordaba cuántos años tenía hasta que me recordaste tú y me hiciste que me pusiera triste. Aquí hice una situación difícil. Me arriesgué a meter a Toykiss en esta situación, pero ya me di cuenta que tal vez tuve un error brutal. ¿Por qué? Porque para que no haya switchado, significa que debe de tener un tipo dragón, un Giratina, un Dialga, un Garchomp, que es lo más seguro, ahí y nos puede meter presión. Así de simple. Oigan, ¿sí se mira el en vivo? A ver, ¿qué onda? ¿Sí se mira el en vivo o no? Y se me dio el en vivo. Me asusté. Híjole, me puse nervioso porque creí que no se había visto el en vivo. Voy a meter a Giratina. Perdónenme, es que me quedé paralizado porque creí que no se veía el en vivo. Y bueno, les decía que así pueden hacerle. Sí, ya lo acuerdo. Dice, jaja, sí, todo bien, perfecto. Bueno, pues ya les dije cuántos años tengo. No me acordaba cuántos años tenía. Tengo 35. Estos 35 los cumplí hace poquito. O sea, eso me echa. Los cumplí en... ¿Cómo se llama? Pues hace el 7 de abril, monstruos. El 7 de abril cumplí 35. Y aparte, el 4 de abril cumplimos 4 años haciendo contenido en esta página. Y muchas gracias a toda la gente que siempre, todos los días, siempre me miran estas personitas. Ustedes, gracias por confiar en mí, por siempre verme en los directos. Yo sé que ustedes... son fanáticos de Facebook y aparte les gusta el contenido de Pokémon y les agrada ver la idea de mi contenido aquí en Facebook Gaming. Y aquí voy a seguir adelante, voy a seguir hasta que se pueda y pues tratar de hacer diferente contenido, pero en otras plataformas, pero poco a poquito. Tal vez no se pueda, tal vez en las otras plataformas hay que ¿cómo se llama? Pues crear diferente contenido, no lo sé, pero pues aquí andamos. Como quiera, pues aquí estamos echándole ganas. Como quiera, aquí va a haber mucho contenido. Ando pensando qué contenido hacer en otras páginas que... En una página que, no me pude boostear y voy a perder este combate, pero bueno. Quiero hacer contenido en la página secundaria que sea de Pokémon, pero diferente, para que ustedes puedan tener otras cosas. Y ahí vamos. Ángel, saludillos. Y saludo, Charlie, qué gusto verte por acá. Ángel, estamos en multiplataforma, Facebook, Twitch y YouTube, Lalita. Así que las personas que estén allá, muchas gracias por andar por ahí y los quiero mucho. No importa que sea 1, 2, 3, 4,
cuatro personitas, con eso se hace la calabaza, ¿sí? Y pues ya saben que aquí voy a andar siempre al pendiente. A ver, vamos a darle. Uf. Buenísima. Vámonos. Mala posición. Voy a meter a Toekis y el oponente nos va a dejar contrariar. Yo aquí en esta situación lo veo un complicado. El oponente creo que no está maxeado, ¿sí? Saludos, Eric. Vamos a ver. Me gustaría poder aventar poder pasado antes de que me aviente Moonblast, porque si hace esto y me busteo, pues podríamos resistir demasiado porque Toekis es un tanque. Así que dale. Melanie, no te preocupes. Aquí andamos. Muchas gracias, como quiera, por andar por aquí todavía, ¿eh? Oigan, ya cambié el avatar. No sé si dieron cuenta. Ya no traigo como que esa bufanda. El avatar ya no trae esa bufanda, que de hecho era un suéter, pero ya no trae ese suéter. Ya trae como que la camisa blanquita, mustrillos. ¿Les parece? Se mira bonito, ¿no? Está bonito. Está bonito el avatar que me hizo este Juan Mustrillos, el ilustrador top. Y se bajó la defensa porque aventó. Uf, cambiamos y metemos Dialga versus Palkia. Yo creo que tengo más ventaja yo porque él tiene que cargar el ataque distorsión. No me acuerdo qué ataque tiene que hacer, ¿eh? Dice, con dos cae, bro. Solo te va a costar. Dice... Ah, caray, ¿cuál, Boris? Ay, les pasé al Ren. Vamos a meterle básicos para tener energía y me lo llevé. Cheo, saludos. Ay. Este monstruo. Le voy a aventar Cometa Draco. Pero lo veo difícil. Híjole, me hubiera encantado. El oponente sabe que me iba a tumbar. Creo que tengo bola sombra, ¿no? Creo que tengo algo. La viento Cometa Draco. No tengo nada, pero me lo puedo farmear para aventarle un ataque, ¿no? Eric dice, oye, para la liga que está a la 1500, ¿qué equipo me recomiendas? Ninguno, no la juegues. No la juegues, Lalita. Con todo respeto. No la juegues. Vamos a aventarle bola sombra, señores. Este combate va dedicado para toda la comunidad de Charlie Pastrana, los Pastranators, la comunidad más fiel de Pokémon GO, de Facebook Gaming, y de YouTube y de Twitch. Ganamos. Ay. Uf, me siento feliz por haber metido tanta presión en estos combates que se está armando la calabacita. ¡Monstruos! No hemos llegado a la meta de corazoncitos, Lalita. No sean así, No hemos llegado a la meta de corazoncitos, monstruo. ¿Qué está pasando? No me digan eso, monstrillos, por favor. No sean así, Lalita. Miren. Me estoy esforzando, monstrillos. ¿Qué está pasando, monstrillos? No, monstruos. Faltan todavía 60 likes. Déjenme unos likecillos, monstrillos, por favor. Por favor, Lalillas. Unos likecillos. No estaría nada mal. Unos likes. A ver, ¿qué está? Es que estoy... Me empiezo a ir. Rodrigo, Jesús, Cheo, José Miguel, Sura de Capricornio, César Mendoza, Daniel Saldaña, David Alejandro, Eric Armenta, Miguel, Mario, Steven, gracias Ricardo, Edwin, Eduardo Cantú, gracias por los corazones. Ahí está, vamos poco a poco subiendo. Dice, ¿cómo derroto a la raid de Mega Charizard, bro? Cualquier Pokémon de tipo agua eléctrico se lleva al Mega Charizard. Así de simple. Ricardo Flores, Ricardo Arellano, gracias. Edwin Guzmán, muchas gracias, monstruillos. Juan Pablo. Estamos en otra situación en la que, pues mira, voy a meter a Dialga, pero puede meter a Melmetal. Sí, metió a Toekis, para mí mucho mejor, porque así le vamos a quitar un escudo. Quitándole este escudo, vamos a tener situación con Toekis. Toekis le gana a Dragonite 100%. Y todavía le vamos a bajar el chakra a lo que viene siendo Toekis. Así que tenemos buena posición. Lo que no me gustó en este combate, o sea, en esta situación que estamos viendo, es que el oponente me va a llevar ya básicos. ¿Qué diferencia tener 100% a tener 90%? Me quitó demasiado. Quema su segundo escudo.
No me gusta mucho esta situación ahora sí. Giratina, un bola sombra, un Toekis, no lo quiero dañar. Voy a tener que meter a Toekis. Ojalá y no se me buste, pero se maxió demasiado. Dice, oye, Metagross no te gusta o Escadril me gustan, pero no los tengo maxiados. Los tengo 100 IVs, pero no los tengo maxiados. Así que, pues, la verdad, no sirve que yo lo tenga, ¿sí? Híjole, me quitó demasiado, monstruillos. Vamos a cambiar de inmediato. Y no me gusta la situación. Me ganó el Speed, ay, qué desgraciado. Toekis le pudo haber metido presiones que, híjole, teníamos que haber protegido, pero se me complicó en la situación de... Tenía que haber protegido con Toekis. En este combate tuve que haber protegido con Toekis, tratar de farmear y meter presión, pero ahora ya voy a perder a Giratina y literalmente ya perdimos por esa situación. A menos de que me dé chance, pero no me va a dar chance, como están viendo. ¿Por qué? Pues porque no, así es, Niantic. No me deja meterle la presión que tengo que meterle. Para poder ganar, tendríamos que tumbar a lo que viene siendo Dragon, bueno, a Toekis, y que tenga algo que le pueda meter presión, pero pues ya perdimos, monstruos. Qué lástima. Debía haber protegido, pero es que también no quería proteger porque no sabía qué traía el oponente y me saca un Nihilego. Entonces, imagínense, yo pensaba que iba a traer tal vez un Mewtwo. Sí, un Mewtwo o un Dialga, pero traía un Nihilego. Entonces, si hubiera sabido que traía un Nihilego, pues lógicamente protegía. Y lo que hacía era que me sacaba Nihilego, metía Giratina y le aventaba el bola sombra y se iba a dormir. Sí. Lo tengo en la cuenta secundaria, Cristian. Se me fue el avión por eso, Ay, ay, ay. Dice, ¿cuál es tu página de YouTube? Mi página de YouTube es Charlie Pastrana, Z. O sea, Charlie Pastrana y al final una Z. Así como mi avatar de Pokémon GO. Charlie Pastrana Z, Lalitas. Para los que me quieran encontrar, está muy fácil. Nomás póngale Charlie Pastrana y el que tenga 5,500 Pastranators de seguidores, con eso se arma la calabaza, mustios. Híjole, no sé si me bustié, pero lo acabo de switchar. Y es que también debí haberlo switchado porque no podemos hacer el... No podemos dejar ese monstruo, ¿sí? No nos va a servir. Lo que sí es que Palkia pega brutal, pega muy fuerte. Y trae cola dragón. Pega muy fuerte. Ya se dieron cuenta que como que está bufiado estos Pokémon. Aventamos poder pasado, que le pega por 4. Y listo. Charlie Pastrana, señores. Ahí más que nada estoy subiendo puros clips. Puro shorts. Le metimos presión, no. Pues no vamos a proteger. Podría meter a Dialga, que sería la mejor opción. Pero no lo sé, no lo sé. Voy a meter a Giratina porque, pues, le voy a aventar Shadow Ball. No puede ser. ¿Por qué perdemos siempre el Speedtie? ¿Por qué siempre perdemos el Speedtie? Ya teniendo el ataque, estoy súper lagueado, monstruos. Me aventó pájaro osado. Le aviento bola sombra. Ya se bajó la defensa. Podría switchar, y esto podría ser beneficioso. Switchar a Dialga para poder llevármelo a básicos. Proteger o no proteger, así nada más irme bravo. Y aventarle Cometa Draco al último Pokémon que no sabemos cuál es, pero yo creo que un Cometa Draco se lo va a llevar al Valhalla. Y señores, mete a Dialga Origen. Y este Cometa Draco, pues le va a volver a dar un algoritmo nórdico. Se lo va a llevar al Valhalla, ¿sí? Cometa Draco lo dejé con 9 vida y se fue a dormir a su casa. Ah, dice, yo he metido a Metagross, es un tanque y pega durísimo. Y Escadril. Pues sí, pero pues si te toca un Kyogre, te manda al Valhalla los dos Pokémon. Pero no, en sí, pues sí, ¿verdad? ¡Giancarlo! Muchísimas gracias, mi Giancarlo, por esas 100 estrellas, Lalita. G.I. Joe, Giancarlo. Saludos, Charlie, buenas vibras. Buenas vibras. Gracias por andar por aquí, Lalita. Se te agradece demasiado. Gracias por la crucecita. Gracias por apoyar mi contenido, Lalitas. Gracias. Ok, vámonos con el siguiente combate.
voy a meter a Dialga y el oponente puede que meta a Mewtwo. No se mueve. Ganamos el combate. Hola, Connie. Samuel, saludillos. Dice con Dragonite se va así, casa. ¡Hombre! Ganamos 3-2 porque perdimos dos combates en donde cometí algunos errores, monstruos. Los combates que perdí fueron combates en donde cometí el error de no proteger. O switchar cuando ya el Pokémon estaba farmeado. Entonces ahí fueron mis dos errores. El primero fue el switchar a Dialga versus Dialga sin escudo cuando ya estaba maxeado. Digo, ya estaba busteado ya estaba cargando de energía. Y la otra fue que cuando Toekis tenía que proteger, teníamos que proteger para que Toekis diera demasiado love y no lo hicimos en ese momento. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Ay, ay. ¡Samuel! No, hombre, no puede ser, Samuel. ¿Cómo? Suscríbete, Lolita. GG, Samuel, GG. Vamos a meter presión. No, hombre, sí hay mucha gente. Déjenme decirles que hay muchas personas que a veces no se dan cuenta que no le han dado like a la página y tienen 3 años, 4 años. Y pues lógicamente, monstrillos, si ustedes chequen ahí, monstrillos, si pues me siguen o no me siguen. Y pues si me siguen, pues con ganas. Y si no me siguen, pues síganme y activen las alertas. Activen las alertas, ¿eh? Ahí está. Dice, jaja, está hasta en ese... Nah, hombre, Carlos, a ver. En cualquier rango sale Quanter, Lalita. Yo no entiendo por qué la gente cree que porque es un rango bajo, un rango medio, un rango alto, no te van a salir, no te va a salir Hard Quanter. Pues obviamente, ¿tú qué crees? El del 100% que juega la gente Pokémon GO, pues un 10%, un 20% llega a leyenda. Yo creo que un 10% llega a leyenda, ¿sí? Entonces, Lalita, pues lógicamente al otro 90%. Vamos a ponerle que el 15% del 100% llega a leyenda. Y el otro 85%, pues no llega, Lalita. No llega a leyenda. ¿Tú crees que ellos están en rango experto? Pues no, monstruos. Están en rango 20, rango 18, rango 17, rango Ace. Así es la vida, monstruos, para que sepan. Entonces, relajaos. Aviento asiago porque pues, es lo único que tengo, ¿sí? Ronald, saludos, Charlie, te quiero mucho. Dedícame una partida, te veo desde Perú. Pues bueno, muchas gracias por verme desde Perú, Lalita. Este combate, si lo llego a ganar, te lo juro por los Arceus, que es para ti, monstrillo. ¡Ah, caray! Oigan, ¿soy yo o el Mamoswine tenía demasiada vida como para que de un básico me lo pueda llevar, ¿no? Qué raro, ¿no? Lía Garza, Francisco Contreras, Alexita, Milton, Arnoldo, Mario, Giancarlo, Cristian García, Samuel Travis, Luis Alberto, gracias por los corazoncitos, Kaiser, Jordan, Josué, Shanicle, Dani, muchas gracias por los corazoncitos, y Giancarlo, gracias por el... Por las 100 estrellas, este combate va dedicado para ti y también para la gente peruana. Sí, para la gente peruana como Ronald. Dice, es cierto, es el eterno Ace, dice José Miguel Palacios Martínez. Pues mira, monstruo, podré ser muy Ace, como tú dices, monstruo, pero califiqué al Mundial, van 8 clasificaciones en el Mundial y tus mejores streamers, que son copias baratas mías, nunca van a poder clasificar y si clasifican no creo que sea en este año, monstruito. Así que, pues mejor deberías de decir, ¿cómo puede ser posible que sea rango Ace yo y que haya calificado al Mundial? ¿Cuál es la lógica, monstruo? Entonces, si un rango Ace califica al Mundial, ¿es mejor que una persona que tiene leyenda por 3,400? ¿O quién es mejor, monstruo? El que califica va y compite, le dan su kit de mundialista, sus tarjetas de mundialista, gorra, camisa y todo eso. Eso es, ¿qué es mejor, monstruo? Yo prefiero ser un eterno Ace, así como dices tú, monstruo, a no ir al Mundial y andar diciendo que es el mejor y que no, pues no sirve para nada. Entonces, esa es la situación, monstruillo. Y cuando nosotros queramos llegar a leyenda, monstruos, vamos a llegar a leyenda. Si nosotros no queremos llegar a leyenda o nosotros estamos jugando
muchas, pero muchas, muchas partidas con otras cuentas. Así puede ser, Lalita, ¿sí? Aquí no importa qué rango seas, este directo, ¿sí? Y estos años que hemos tenido aquí en estos directos, se ha demostrado que la comunidad es para divertirte, para platicar, para reírse. Si todo Pokémon GO fuera... Ah, caray, se fue el combate, ¿qué onda? Si todo Pokémon GO fuera de la Liga Master nada más, yo llegaría a leyenda por 10 millones. Pero no, a veces hay copas en donde el algoritmo está bañadísimo. Y también te puede tocar que pues te metan patatún. No siempre se puede ganar. Así que, monstruos, mi consejo es... Para todas las personas que están en rango 15 o en rango 20 y no pasan, no se preocupen, monstrillos, échenle muchas ganas, relajados, y a veces pasa. Va a llegar un momento en el que van a poder calificar. Se queda paralizado esta cosa, monstritos. ¿Sí? El juego es para divertirse, como dice Eric. Pero igual como quiera, si quieren calificar o si quieren competir y ser los mejores, vayan a los torneos oficiales. Monstruos, ¿me pueden decir si están viendo el directo, monstritos? Porque, ¿cómo se llama? Porque se paralizó la pantalla. ¿Qué más? No te preocupes, Samuel. Con que te hayas suscrito, ya se agradece, monstruo. Se te agradece. Se te agradece, monstruo. ¿Qué tal? ¡Ah, Samuel Travis! ¡No, hombre! Pues con eso. Muchas gracias por los tacos de trompo. Gracias por el lobito. Gracias, monstruo, gracias. Qué bueno, se te agradece. Arigato, monstruo. Claro, me los voy a comer bien ricos. Ahorita ya me empezó a dar mucha hambre. Dice, ¿qué más? Yo prefiero quedarme en rango Ace. En rango Ace y clasificar al Mundial. Siempre, la verdad. Pues claro, monstruo. O sea, les voy a decir algo que ustedes no saben y que me gustaría que muchos de ustedes pudieran hacerlo. Yo por eso hago lo posible para que muchas personas puedan clasificar al Mundial, porque yo hago torneos para ustedes, oficiales, monstruitos. Para las personas que no saben, yo soy organizador de torneos. Yo creo torneos cada mes, puedo hacer un torneo para que puedan calificar al Mundial. En este caso, puede ser de BGC, de TCG o de Pokémon GO. Y lo puedo hacer para que ustedes puedan clasificar. A mí me da mucho gusto cuando hay personas que puedan clasificar. En este caso, gracias a mí, y estoy muy orgulloso de decirlo, en mis torneos clasificaron dos mexicanos más, Víctor y Daniel Hernández, y clasificaron al Mundial, y estoy muy orgulloso porque es su primer Mundial, monstrillos. ¿Sí? Es su primer Mundial, van a conocer un lugar diferente. Ahí no va, o sea, tú vas al Mundial a pasártela bien, a competir y a tratar de dar lo mejor y a dar lo mejor de ti. ¿Sí? Obviamente, así como tú, hay 1,000 jugadores más que clasificaron al Mundial por toda la parte del mundo. En este caso, a lo que yo voy es que clasificaron, vamos a poner el ejemplo, clasificaron, van a clasificar 20 jugadores de México, de Pokémon BGC, van a clasificar 200 jugadores, van a clasificar 200 jugadores de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, de Europa van a clasificar 50. Y así, ¿verdad? Va a haber mucha gente que va clasificando. México es uno de los lugares en donde menos gente clasifica. Menos gente clasifica. Imagínense, cuando yo clasifico, cuando fue el 2016, en el 2016 clasificaron combinados, BGC y TCG, 52 personas porque estaban nada más pidiendo 100 puntos o 150. Yo conseguí 700 y algo. Con esos 700 yo pude quedar en top 8 de Latinoamérica, yo pude conseguir travel a Brasil y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, a lo que yo iba en estas situaciones, al siguiente año solamente clasificaron creo que 4 personas, y al siguiente año solamente clasificaron creo que 5, y al siguiente año nada más 3, y así sucesivamente, monstruillos. Entonces, lo que yo digo y siempre voy a comentar, monstruos, clasificar al Mundial no es fácil. Clasificar no es fácil. Imagínense, hay 400 jugadores activos jugando Pokémon GO, digo Pokémon BGC, compitiendo, vamos a poner aquí en México, y solamente 15 van a jugar, 15 van a clasificar. Y de esos 15, la mitad no va a ir al Mundial, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí me entienden? Esa es la situación que les digo. Por eso, cuando les pregunto, ¿qué es mejor?
estar en rango Ace, veterano o experto, e ir al mundial, que nada más muy pocas personas lo pueden hacer, o tener leyenda por 4,000 y estar aquí sentadito con los pies resecos, viendo la pantalla y viendo a alguien que clasificó al mundial y que dice, ay, sí, pero yo soy leyenda, yo soy leyenda, yo soy leyenda, yo soy el mejor, yo soy leyenda, leyenda por 10,000 y soy el mejor. Y el jugador que está allá jugando va a perder. Pues sí pierde, pero perdió en el mundial, monstruillo. Perdió en el mundial. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Dice, también clasificaste para BGC. Yo clasifiqué para BGC de monstruillos. Yo clasifiqué para BGC. BGC es más difícil que Pokémon GO. El Pokémon GO es el 30% del 100% de Pokémon BGC. ¿Por qué? Porque en Pokémon BGC hay... en Pokémon BGC hay 4 ataques, habilidades, la tabla de tipos está correctamente hecha, hay ataques que te flinchean, te pueden hacer KO, que te pueden dar patatún de un solo golpe, ¿sí? Hay muchas cosas, hay estrategias, velocidad, o sea, los Pokémon son rápidos y lentos, aquí todos los Pokémon son iguales. Sí, todos los Pokémon son igual de rápidos, lo único que cambia son los ataques, cuál pega más fuerte y cuál no. Esa es la diferencia. Hay muchas cosas, ¿sí? Dice Carlos, yo no paso de experto. Pues felicidades, qué bueno que andas en experto. Me da mucho gusto y ojalá mañana, pasado o dentro de varios meses llegues a rango leyenda, que claro, también llegar a rango leyenda está bien, pero no es el mismo mérito que ir a un mundial, ¿sí? Por eso les digo, o sea, no es lo mismo. Pero bueno, G.I. Joe. Eric dice, me retiro, Pastrana, gusto de saludar después de un tiempo, qué bueno que andas por aquí. Híjole, a ver si no me avienta Ventisca o Pulso Primigenio, porque Facebook me bloqueó. No, hombre, pues aquí andamos, Maustillo. Me da mucho gusto que andes por aquí. El oponente pone a Dragona y creo que ya tenía energía el oponente, ¿no? Ya tenía energía el monstruo. Le aviento cabeza de hierro, vamos a ver si protege, protegió. Yo voy a tratar de llegar a bola sombra. Es lo único que puede ser, ¿sí? Vamos. Ahí va. Vamos a aventarle bola sombra y dale. Uf. Lo veo difícil poder ganar. No me acuerdo cuál era el último Pokémon. De hecho, creo que no lo mostró, ¿verdad? No mostró el último Pokémon. Para poder ganar, tendría yo... Me tendría que aventar el ataque o yo llegar antes a meter los básicos, pero no pude. Me duele y perdemos el combate, Lalita. G.I. Joe. Ahí está. Gracias, Aarón. Aarón Chávez, saluditos. Dice Charlie, ¿cómo te convertiste en creador de torneos? Bueno, déjenme, se me olvidó. Les digo, yo empecé a ir a los mundiales, clasificaba al mundial... pasaron varias cositas, todo perfecto, todo excelente, pero llegó un momento en el que pues también quiero apoyar a más personas y esa es la realidad, quiero apoyar a más personas para que puedan clasificar al mundial, para que sepan qué se trata ir a un mundial, es muy difícil. O sea, hubo un mundial en que solamente 250 personas clasificaron en BGC, o sea, en BGC, obviamente no existía Pokémon GO. La otra, el mundial creo que pasado o el antepasado, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, nada más había 40 personas clasificadas de Pokémon GO, y estaba más difícil, ahorita está más fácil poder clasificar a Pokémon GO, pero bueno, esa es la idea, monstrillos, esa es la idea. Yo empecé a tratar de crear torneos, yo aquí en Monterrey, en el Car Junior de Versalles, estoy creando torneos, cada mes creo un torneo nuevo. Yo hasta en octubre, monstruillos, hasta en octubre o en noviembre van a empezar los torneos de nuevo, ¿sí? Los torneos de nuevo. Y ya voy a empezar a hacer torneitos, ya vamos a poder dar puro love. Y pues los que quieran clasificar y divertirse en esto, lo pueden hacer. A mí me da mucho gusto, les digo, 2 personas clasificaron por mí. Imagínense saber que... Que 2 personas clasificaron por mis torneos, está bien padre, está bien padre, se siente padre poder decir, oye, pues yo, ¿cómo se llama?
pues por mí dos personitas pudieron clasificar así de fácil. Me da gusto, me da orgullo. Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que puedo decir, no sé qué quieran. Yo empecé antes de la pandemia, un año antes, pero comenzamos a meter mucho love. Comenzamos a dar mucho love. Este año me hice organizador ya 100%. También tengo muchas ganas de ser organizador de otros torneos como Street Fighter, Kino Fighter, también juegos de cartas. Quiero ser organizador de bastantitas cosas. Esperemos que funcione, que se pueda organizar. Poco a poquito, monstruitos, poco a poquito. Lo que yo quiero hacer es que pueda hacer torneos para todos esos jugadores que quieran clasificar en cualquier torneo. Yo ahorita, aparte de esto, pues estoy jugando también juegos en arcade, como Street Fighter, Tekken. Esos son, bueno, ahorita estoy jugando Master Street Fighter 6. Para poder, no tal vez este año, sino el próximo año, poder decir, oye, ¿sabes qué? Ya puedo competir, ya estoy súper bien hecho, ya me sé los combitos y todo. Yo estoy usando un teclado, se llama Leverless. Siempre les estoy diciendo de Leverless, el Leverless, porque es lo que me está haciendo que me vea un poquito más fuerte, ¿sí? O sea, estoy aprendiendo algo que no sabía. Ahorita, ¿saben qué me pongo a pensar? Me hubiera gustado que, bueno, es que en mi época de secundaria, pues no existían las computadoras, monstruos. O sea, no existían las computadoras, literalmente. Sí había, pero era, pues yo creo que para la clase súper alta. En la secundaria te daban clases de mecanografía. Mecanografía, creo que se llama mecanografía, monstruillos. Híjole, hice 2-3, qué mala suerte. Mecanografía. Ahorita me hubiera encantado haber aprendido mecanografía. ¿Por qué? Porque estoy usando este tablero, este teclado, y tiene botones. Y tengo que usar, yo estoy usando literalmente 9 dedos. Solamente hay un dedo que no uso y es el dedo chiquito del lado izquierdo. No lo uso porque no se necesita. Ese. El del lado derecho sí lo uso, el dedo chiquito. Y pues lógicamente hay cosas que no puedo hacer porque... No puedo hacer porque pues nunca he movido ese dedo para esa situación y estoy poco a poco aprendiendo a mejorar y ya para poder así pues meter mucho lo competir y darle con todo. Pues sí, está bien padre, son cosas, me siento como Samuel, oye Samuel, muchísimas gracias, monstruo, te hiciste colaborador también, muchas gracias, monstruo. Yo creí sinceramente, mi Samuel, que yo pensé cuando pusiste ahí en inglés que era que no te, o sea, que te habías, ya tenías mucho tiempo y no te habías suscribido. Yo creí que suscribido al canal, o sea, darle follow, porque hay muchos que le dicen suscriptor, o sea, que te suscriben. Yo pensaba eso, pero era de hacerte suscriptor. Muchas gracias, monstruo. Se te agradece demasiado la suscripción y arigato, monstruito. Por favor, chécate los mensajes, Travis, Samuel Travis. Por si en dado caso, puede checar los mensajes que son solo para colaboradores o mándame mensaje privado aquí en mis historias para que te pueda agregar al grupo de WhatsApp o ahí viene el grupo de WhatsApp, monstruo, ¿sí? Ahí está, ¿eh? Dice Albert Mendoza, suscrito, no suscribido. Pues bueno, monstruito, no sé, pregúntale, ¿alguien es de España, monstruos? ¿Qué es? ¿Spider-Man o Spider-Man? ¿Spider-Man? ¿Cómo le dicen? Así de simple, monstruo. ¿Cómo quieres que le diga? ¿Spider-Man? ¿Cómo quieres que le diga? ¿Fortnite o Fornite? ¿Cómo le digo, monstruillos? Así de simple. Fortnite es el correcto. Fortnite. ¿Pero quieres que lo diga Fornite? Yo lo diría Fornite. ¿Por qué? Porque pues los españoles dicen Fornite, pues yo digo Fornite. A mí me gusta mucho que los españoles les vale cómo se dice y le dicen así como sea, ¿sí? Así que, pues, Gigi. Carlos Rodríguez, buenas noches. Aquí sí me van a meter patatún, me pegó durísimo. Voy a cambiar, el oponente mete a Palkia y yo creo que ya nos fuimos al Valhalla. Le voy a aventar bola sombra y el oponente tiene que aventarme su ataque especial de dragón para poder meterme presión, ¿sí? Dice Charlie, no se pueden poner las chanclas que dan... Yo digo que sí se pueden poner.
Y no, hombre. ¡Qué locura! Teníamos el ataque. Dice, uff, solo que no fuera como hablan en el podcast dentro del juego. Ya, Joe. Híjole, ahí tengo un ataque. ¿Podremos ganar? No creo, porque el poder pasado no le quita tanto. De hecho, no es efectivo. Pero el dragualiento de este monstruo, ¿podríamos aguantar un básico? ¿Meterle un básico? No pudimos. Nos están metiendo presión. Yo creo que es hora de que me vaya al Valhalla, monstruitos. Voy a jugar este set, pero creo que Niantic ya me está diciendo que me vaya al Valhalla. Ay, ay, ay. Dice Tito Díaz, traté de llegar a tiempo. Aquí estamos, tú relajado. Bueno, de hecho ya terminamos este set. No sé, creo que falta todavía ratito terminando este set. Y nos vamos al Valhalla. Ufa, marufa. José Miguel Palacios Martínez, muchísimas gracias por las 35 estrellas, monstrillo. Muchas gracias, Lalita. Vamos a meter básicos, básicos, básicos. Voy a switchar Dialga versus Dragonite, ¿sí? Así que a ver qué pasa. Ojalá y no me aviente Superpower, me aventó Dragon Claw. ¿Va a meter a Melmetal? No lo sé, metió a Excadrill. Yo aquí en esta situación, sinceramente, yo no voy a poder aguantar el ataque. Y me puedo arriesgar a proteger y aventar el ataque, pero sinceramente no puedo. Sí. Ya Niantic ya me quiere meter presión. Aventamos viento aciago. Me gana el Speedtie, monstruos. Me gana el Speedtie. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me tendría que bustear, pero yo creo que no, monstruo. ¿Saben qué? Si pierdo este combate, me voy al Valhalla porque todavía faltan 3 combates más. Y si yo llegara a regarla, si no llegara a ganar, voy a irme negativo y pues no, ¿verdad? No está. La idea no es irse negativo. Y la idea no es irse negativo. Vamos. Protege. Me puedo switchar, pero híjole. Me puedo proteger también, pero no vale la pena, yo creo. Podría haber switchado. Me va a alcanzar a aventar el otro ataque, monstruos. No me lo alcanzó a aventar. Si tiene doble dragón, podríamos tratar de ganar. Rea Dialga. Si yo me llegara a bustear, sería súper épico porque podríamos ganar el combate. Aquí le voy a meter presión. Yo aquí, nada más, no voy a aventar el ataque, monstruos. Si me avienta Vendaval, es hora de que me vaya a dormir. Si me avienta cualquier otro ataque, pues a rezarle para poder ganar. Superpower. Basiquito. Vamos a aventarle poder pasado para ver si me puedo bustear. Y ahí va. Protege la primera. La segunda le voy a aventar lanzallamas, monstruos. Porque si le aviento lanzallamas, le voy a quitar bastante a comparación del poder pasado que no es efectivo. Este es neutral, creo. Y tenemos 2 escudos para poder meterle presión, sí. Dice Héctor Rom, ¿has jugado los Pokémon de consola? ¿Cuál es tu favorito? Héctor Rom, los Pokémon de consola, ¿estás hablando de los antiguos o Pokémon Escarlata y Violeta? Si me estás hablando de Pokémon Escarlata y Violeta, pues yo juego Pokémon Escarlata y Violeta, me gusta mucho. Todos los juegos que han salido de Pokémon los he jugado prácticamente todos, algunos no los he jugado. Yo creo que de todos, nada más no he jugado 3 juegos. Que yo creo que fue el de Dialga y Palkia y el de Rayquaza. Dialga y Palkia y Rayquaza son los que no he jugado. ¿Sí? GG, José. Y ya los demás, pues ya los he jugado. Me gusta el que me gusta y el que quiero hacer directo stream es el de Pokémon Pikachu, el del amarillo. Señores, seguimos adelante. Giratina versus Melmetal. Vamos a tratar de meter básicos, a tratar de poder sobrevivir a esto. El problema que veo aquí es que hay una de dos. El oponente va a proteger porque es bola sombra o se va a arriesgar a no proteger. Y, ay, juez, su mecha. Yo creo que es muy recreacional este monstruo. Me farmeé casi dos bolas sombra. Le voy a aventar un viento así, hago monstruos. Pero, híjole, le aventé el viento aciago porque tiene Thunderbolt y no tiene avalancha. Por eso se lo aventé.
porque el Thunderbolt pega menos que la avalancha. Entonces, por eso lo dice el Rockside. Pega mucho menos, que no es nada efectivo. Y aquí me da una situación. Le voy a aventar bola sombra, pero se los juro que me va a proteger. Se los juro que me va a proteger y me va a doler demasiado, monstruo. Que no tiene nada contra mí. Perfecto. Y vamos a meter a Dialga contra Hydreigon. Buena posición. Mete el oponente, mete al Andorus. Aquí con que me dé chance de poder llegar, no voy a aventar el ataque, no voy a proteger. Giratina tiene que meterle presión al Andorus. Tenemos energía creo que de sobra. Así que vamos a ver. El oponente, yo me voy a tratar de llegar a Draco Meteor para poder meter esa presión. Y si le pegamos, nos lo llevamos creo. Y aparte tenemos a Toxic que le va a ganar a Hydreigon sí o sí. Sí o sí a Hydreigon. Vamos a ver qué hace. Protege. Le bajamos más de la mitad. Ya se fue al Valhalla. Y aquí vamos a aventar viento aciago. Y me gana el Spita y protegemos. Y creo que un combate más y podemos meter presión. Rasek Rodríguez dice, ¿cuál prefieres, Miraidon o Coraidon? Híjole, Miraidon. Miren, yo prefiero Coraidon. Yo prefiero Coraidon. Porque yo tengo Pokémon Escarlata. Yo tengo Pokémon Escarlata y Violeta. Pero yo tengo Pokémon Escarlata. Y en Escarlata sale Coraidon como tu compañero. Entonces, yo prefiero a Coraidon. De hecho, yo tengo a Coraidon literalmente enfrente de mí. Ahorita les voy a tomar la foto y la subo ahí en las historias. Tengo a Coraidon y me gusta mucho. Creo que Coraidon es un muy buen Pokémon para competir en este nuevo formato que va a salir en Pokémon BGC. Vas a poder jugar con Coraidon. No lo he jugado. Voy a checar a ver qué rollo. Y Miraidon está en rango Super S. Miraidon tiene una habilidad que hace que se active el campo eléctrico. Y a todos los Pokémon creo que del pasado o del... Es del pasado, del pasado. Creo que son los Pokémon del pasado o del futuro, no me acuerdo. El tener el campo eléctrico les activa... les puede subir el ataque, el especial ataque, la defensa, dependiendo de qué es lo que le estás poniendo, ¿sí? Y Coraidon... hace el sol, así que creo que Coraidon también es un excelente Pokémon porque también puede hacer... Coraidon es un excelente Pokémon, creo que de hecho sí. Creo que sí, Coraidon saca el sol, estoy segurísimo. Debe de sacar el sol. Ojalá y lo saque. Ahorita lo checo porque vi muchos que decían el sol o algo así. A ver, no, Coraidon no saca el sol. Coraidon hace otra cosa, a ver qué es. No me acuerdo qué era. Pero sí, Coraidon está muy bien. Es que no me acordé por qué. A ver, ¿por qué lo dije? ¿Por qué había dicho yo que Coraidon saca el sol? Por algo lo de haber dicho yo, ¿eh? Alguien me dijo, Coraidon. Voy a poner aquí a Coraidon, pero bueno, vamos a meter básicos y vamos a tratar de llevarnos la Valhalla a puro básico. Coraidon. Creo que su habilidad, sí. A ver. Voy a aventarle Cometa Draco. A ver, no. Ah, no. No le entiendo aquí esta situación que dice en la habilidad de Coraidon. Solamente sé que cuando hay sol, se le sube el ataque por 1.3. Se pega durísimo. No me acuerdo qué es lo que hace. Pero bueno, el caso es de que funciona en sol. Así que puedes usar un equipo de Trick Room o un equipo Tail Room con Torkoal, el Lilligan, el Coraidon. Puedes poner también... puedes poner también el otro Pokémon que hace Trick Room. Ay, el nuevo Pokémon que salió aquí en Pokémon GO. Ese lo puedes usar. Haces el Trick Room con Indy. Está muy bueno. Permítame. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, me tardo como 20 minutos, 30 minutos. Sí, pero bueno, sí, está bien. Ahí voy para allá. Ándale.
Bueno, monstruos, bueno, ahí les estaba contando varias cositas. Me tengo que retirar, monstrillos. Tengo que hacer otras cositas. Muchísimas gracias a la gente que estuvo apoyando el directo. Nos vemos, ¿cómo se llama? Nos vemos mañana si todo sale bien. Y si no sale bien, nos vemos el domingo, monstruos, ¿ok? Un placer haber apoyado. Bueno, fue un placer haber visto toda la gente que estuvo aquí en el directo. Nos vemos más a ratito, mañana, no sé cuándo, pero hasta pronto, monstruos. Los quiero mucho.